Hola, hola, buen día para todos. Bienvenidos un día más por acá a mi invernadero. Les vamos a mostrar las plantas con las que vamos a hacer esto hoy. Miren esta, no sé si se acuerdan cuando la pasamos acá hace poco. Se está poniendo pero hermosa esta, miren. De esta planta es que le digo yo que tengo una que están bien largas las cuerdas estas. La roblellano. Está por allá en la esquina, al final de esta, que les quiero mostrar en las plantas que les estaba mencionando en los videos anteriores. Miren, esta otra también la hicimos hace poco acá. Bueno, la pasamos para acá. Miren, así esta es la que le llaman lágrima, creo. Cadena de lágrima. Ya va sacando aquí alguna. Ya van a ver ustedes cuando eso esté lleno acá. Las dos estas cuelguen. Les quiero mostrar. Acá tengo esta y me trabé. Esta que esta es tipo colgante y esta es una de las que me voy a llevar afuera a pasarlas en esas macetas colgantes que tengo lista por allí. La vamos a llevar afuera a cambiarla de maceta, trasplantarla. Acá les voy a mostrar más adelante, allá en la esquina está. Aquí más adelante, espérenme. Les muestro esta, mira. Miren cómo cuelga esto acá. Y ya llegó aquí al piso. Y creo que se está agarrando, está sacando raíces allá abajo. Miren. Estas son raíces que ha generado acá porque está topando el suelo. Entonces ya Díaz está acá en esta maceta que no es colgante. Y la vamos a pasar para esas macetas colgantes que está ahí. Me daban ganas esta también, pero no sé, miren, acá también esto cuelga. Es que son varias las que tengo yo, que son así estilo colgante, que están acá, miren esta otra también. Esta es de la variegada. Y miren, aquí ya llega hasta abajo de la otra tabla. Esta es la roblellano, que le llaman camándula. Esta es la variegada. Y está en esta maceta así, entonces también me dan ganas de irla. Esta sí también se creo que se va a ir hoy. La vamos a llevar allá. La vamos a ir a plantar allá. Esta de acá. Y acá en este lado también tengo esta. Que miren, está allí y le he enrollado para allá. Porque cuando paso por aquí a veces la machuco y todo. Entonces también me la voy a llevar. Este. A ver, entonces vámonos afuera. Allá les voy a mostrar todas las que seleccioné para el día de hoy, que las vamos a pasar en esas macetas colgantes. Así que si me quieren acompañar, no se vaya, que el videito va a estar bien interesante. Voy a dar algunos tips y así. Pues vean, ya tengo aquí las plantas con las que vamos a trasplantar hoy. Miren, esta está súper grande. Primero le voy a sacar todas estas. La floración. Ay, miren. Yo no sé por qué la floración se aferra tanto a las líneas que cuando la jalo, pienso que la floración ya está muerta. Y miren, me pasa esto, que me rompe las guías, así que lo voy a hacer mejor con cuidado con una tijera. Miren que este videito va a quedar así todo raro. Ya saben de que voy tratando de grabarles un día antes lo que quiero que vean el siguiente día. Porque el fin de semana pasada no me quedó chance por las lluvias de grabarles. Así que hoy me estoy sintiendo todo raro, pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan tener un buen videito. Vean, vamos a sacarle todas las hojitas, bueno, no las hojitas, las florecitas esas que ya se le secaron. Y algunas guías que por una u otra razón a veces le jalo, como le digo que a veces he querido como sacarles esa florecita y cuando jalo. Se le desprende lo que es la guía, se le rompen y hay guías que han quedado nomás solo trabadas aquí y han estado aquí varios meses y están súper deshidratadas. Entonces la voy a limpiar toda, voy a sacar esas guías que están deshidratadas porque se cortaron de la guía principal y las vamos a poner también a reproducir más adelante. Les voy a dar algunos claves, algunos tips o algunas consejitos de cómo hacer para poderla recuperar, así que no se vaya, que el video de verdad que va a estar muy interesante. Y muchos que no saben cómo recuperar esta planta cuando se ha quedado completamente deshidratada, y también les voy a dar unas claves de cómo saber si su planta necesita un nuevo riego, si está todavía
bien para no regarla. A ver, vamos a comenzar. Más que todo son estas de la Roblellanos. Así que la única que traje fue esta, la Aptenia, creo que se llama esta planta, si no me equivoco. Mira, voy a comenzar primero con esta. Ya sabe que trae un orificio de drenaje acá. Trae un taponcito que la vez pasada estaba, que se los iba a enseñar y no se los mostré. Miren, ya se los voy a mostrar. Aquí está. Traen estos taponcitos que se le puede poner aquí. Digamos, si usted la quiere tener ahí con esto cerrado, para que cuando, si la quiere tener dentro de casa, pero de ahí solo le quita este taponcito y de ahí ya la puede poner a escurrir. Ay, ya no la puedo quitar. Vean, me encanta. Por si las, yo no los uso, como los tengo allá en el invernadero. Si alguien las quiere comprar, estas macetas, y las quiere tener dentro de casa, pues traen eso para que le pueda poner ahí, que no le vaya a dañar cualquier cosa dentro de casa. Miren, voy a empezar con esta parte de tener el roblellano. Esta es de la cadena de la que le dicen lágrima también. Siempre es roblellano, pero como las pepitas estas son las, no son tan redonditas, creo que por eso le llaman cadena de lágrima. Miren, ya estaba en esta, ya le saqué toda la mayoría que se pudo, que estaba malita, aunque la voy a poner a reproducir porque están acá. Miren, todo esto que se ve así, estaban destrabadas y están, ay, no estaba enfocando bien, estaban deshidratadas. Entonces las voy a recuperar ahorita, ya las voy a plantar en esta maceta, pero ya al final, y les voy a contar más o menos cómo la voy a tratar de recuperar. Así que todas las que se caigan aquí en este trasplante las vamos a ir guardando para ponerlas en una sola maceta, para lograrlas poner a recuperar. Y estas, pues las que deje aquí, que ya la vamos a hacer de trasplante, ya se van a poner bien. Miren, esta tiene piedrita acá al fondo, se la voy a... Hoy no pude poner las dos cámaras, así que solo van a estar viendo de un solo ángulo. Aquí más que todo solo es removerle la piedrita que tenía aquí al fondo esto. Y es todo. Vean, ahí está. Y vamos a ver qué más podemos plantar ahí. Luego esta, pues la vamos a dejar tal así, encima del nuevo sustrato, y le voy a agregar más sustrato aquí alrededor para que se me logre hacer más tupida y agarre fuerza. No le voy a dejar como he hecho con las otras que hemos plantado. Miren, esta está, va a ir a recuperación también. Con las otras que hemos plantado semanas atrás, como las que les enseñé al inicio del video hoy, que las puse todas hacia adentro para que las cuerdas todavía no le colgaran, para que toda la cuerda en sí se agarre al nuevo sustrato y ahí se vaya poniendo bien. Ya vieron las que les acabo de enseñar al inicio, están bien verdecitas, bien bonitas, se ve que se están adaptando bien, y hay unas cuerdas que empezaron ya a querer colgar. Esta, me han llegado varias preguntas por ahí de que cómo se cuidan, que hay gente que no les prospera. Yo les habría decir que con mi experiencia sí he notado que le gusta bastante la humedad, pero no le gusta estar con el sustrato encharcado, así que tengan mucho cuidado con eso. Ya les he explicado en videos, en ocasiones anteriores, que el tener el sustrato encharcado no significa de que la planta iba a estar agarrando humedad. Es bien susceptible a que las raíces se le pudran. Aquí en mi área yo la estoy regando cada 15 días, para hoy en primavera y en verano, y para invierno la riego solo una vez al mes, y en ocasiones ya he tardado hasta más de 2 meses para poderle dar un segundo riego.
No se deje guiar solo porque hemos escuchado la regla general que dice que las plantas, las suculentas hay que regarlas una vez que el sustrato ya está seco. Es mentira. Hay muchas plantas, muchas suculentas que aunque el sustrato ya se le secó, ellas no necesitan un nuevo riego. Usted lo puede detectar en sus hojas. Si sus hojas se ven que están hidratadas, no necesita que le demos un nuevo riego, porque por eso es que se nos llegan a podrir y las plantas no nos prosperan. Entonces mejor espere a que la planta no se le vea un brillo. No tengo acá, pero me voy a ver si consigo una que se le vea brillo. Esta se ve opaca, miren. Estas que estoy plantando hoy no se ven que las pelotitas saquen ese brillo que se les ve cuando están hidratadas. Significa que así como está esta planta, si usted llega a conocer sus plantas, de cómo se ven las hojas, usted va a tener éxitos para cuidarlas. Porque, por ejemplo, cuando yo ya las veo así, que han perdido ese brillo que dan estas pepitas, yo ya vengo y les doy un nuevo riego. No solo cuando que el sustrato ya está seco, yo voy a venir y voy a regar. Como les digo, hay muchas plantas que no lo necesitan. Pero me voy a ver si tengo una aquí que se vea más hidratada. Miren, aquí encontré bien las diferencias. Tengo esta otra que está acá, que está en su cosecha, que a esta se le ve un poquito más el brillo que la que les acabo de mostrar, que la que acabo de plantar. Vean, se ve que brilla un poquito más el color de la perlita. Pero esta otra que dejé acá se le ve más todavía, más brilloso. Miren, la piel verdecita y brilla un poco. Entonces esta está súper hidratada. Esta, aunque yo viera que el sustrato está seco, pero si tiene ese brillo en las perlitas, brilla de esa forma, no le diera un siguiente riego porque se me van a podrir las raíces y se va a morir. Entonces, en esta ocasión, tal vez esperaría un poquito más porque sí se ven medio que le brilla un poquito las hojitas. Pero ya en esta ocasión, como la que acabo de plantar, esta sí no se le ve brillo para nada. Entonces a esta sí yo ya le diera un riego. Pero hoy no la voy a regar porque la acabo de plantar. Voy a esperar unos 3 días para darle un riego. Para luego ya ponerla en el lugar donde va a ir, ya en el invernadero. Ya en esta forma como quedó acá. De esta forma yo he logrado a tener súper súper reproducida esta roblellano. Porque no paso regándola cada rato. Yo sí o sí espero, aunque el sustrato se ve que está un poco seco, espero para darle un siguiente riego. Y he tenido éxito bastante, bastante. Ustedes ven cómo se me han prosperado y cómo se van poniendo ahí como locas. Las otras que cuido de la misma forma son las cadenas de bueno, casi todos los que son así cadenas. La otona capense, la cadena esta de roblellano, la cadena de sandía, la cadena de delfines, la cadena de... Vamos a pasar esta otra. La cadena de... ¿qué otra? De bananos. Todas estas las voy a dejar así como están con estas plantas que tienen. Este creo que es una lilacina. Esta es una... pero no, pues, esta la puedo acercar para mostrarles qué es lo que tiene esto. Ay, se trabó la cadena, se rompió. Miren que están súper largas, como les digo. Este es de la variegada. Mire, aquí se le ve bien la variegación. Esta es la paraguayense. Esta creo que son unas lilacinas. Esta tiene un Cedeveria pingraniti. Esta es de la misma, esta paraguayense. Pero tal así como están, así la voy a pasar a la maceta esta colgante. Y estas guías voy a tratar de que todas queden hacia el centro para que se agarre bien. Y se ponga más lleno. Le voy a desagarrar un poco el sustrato de abajo al cepillón. Ay, miren, se me rompieron esta vez que se quedó sentado encima. Ay, no quería que pasara eso.
Miren, ya la logramos sacar. Al cepillón de aquí atrás le voy a desalar un poco. Creo que tiene piedritas también. Sí, tiene piedra. Le voy a sacar la telita. Miren, para que vean que esta telita ya días la vengo usando. Ya días vengo usando la telita, la mentada telita esa de la alondra en mis plantas. Miren, le voy a desalar lo más que se pueda del sustrato. A sacarle un poco estas. Todo se me está trabando la cuerda. Así. Vean. Ahí. Y la voy a empezar a rellenar del más sustrato en lo que se pueda ir alrededor. Y luego le voy a arreglar las cadenas que queden adentro para que se reproduzcan bien, se pongan bien tupidas y luego empiezan a crecer tal y cual he hecho con los demás. Con relación al sol, estas en mi invernadero están acostumbradas a recibir sol durante todo el día. Incluso esta, fíjense, de que he escuchado de que esta variegada como que no le va muy bien con el sol. Pero en mi invernadero, bueno, que el invernadero también, el plástico, trae protección de los rayos ultravioleta. Y no es un sol tan directo que reciben todas mis plantas dentro del invernadero. Pero sí, si no fuera por esa protección que trae, creo que quizás no les iría bien, porque creo que he escuchado que no le va bien a esta planta con el sol, a pleno sol. Pero ahí el invernadero sí recibe el sol directo. Pero voy a ver cómo ubico estas para atrás. A este lado. Así le damos la oportunidad, porque como son tipo estas, realmente estas plantas no es que sean colgantes, son de tipo rastrero, porque se agarran del sustrato. Las guías estas generan raíces y a esas raíces se van agarrando de lo que es el sustrato hasta donde ellas pueden. Pues ya cuando ya llegan al borde de la maceta, ya no se puede más. Ellas empiezan así a colgar de la maceta. Y ahí es donde les vemos el estilo colgante. Pero en realidad son rastreras. Se agarran del suelo. A ver. Miren, esta está rara porque es variegada, pero estas guías largas hasta atrás, como hasta abajo, como que ya perdieron la variegación. O no me acuerdo, la verdad no les voy a mentir, porque no me acuerdo si puse de las dos acá, si en esta maceta, porque como a veces ven que hago eso con mis macetas, combino de varias, entonces no sé si puse de las dos. Sí, puse de la solo de la verde y también puse de la variegada. Pero ahí sí hay muchas que... Hay varias que sí se ve la variegación y otras que no. No sé si ya la habrán perdido, la variegación, o qué ha pasado. Miren, la estoy dejando así. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han de estar diciendo en su casa: ay, no, César, mejor dejarla así colgante, que se ve hermosa. Pero la verdad que quiero que se ponga súper llena, bien rellenadita de aquí arriba, y ya después que empiece a colgar. Es bien contradictorio porque las he tenido en esta maceta encima de la ¿cómo se llama?, en el invernadero, en la tabla, y la he dejado colgante. Y hoy que la estoy pasando a maceta colgante, la estoy poniendo toda arriba para que no cuelgue. Pero bien, yo sé que ya después esto se va a poner, pero súper lleno, porque todas las cadenas que están quedando ahí tocando el sustrato
se van a desarrollar mejor y la planta va a estar más fuerte y más saludable. Entonces, es como cuando la etiolación, pero me voy a ir limpiando acá y les cuento. Porque en las canastas que salieron ayer en el canal de, en el canal del blog, vieron que sí, que incluso me comentaron por ahí que había unas que se veían bien etioladas. Y sí, es cierto que están etioladas. Y cuando una planta se etiola, lo que pasa es que aparte de que se ve un poco feo lo estirado de la planta, déjenme ponerse aquí, después vamos a ver qué planta seleccionamos para poner en esto, porque miren, vean que está bonito este cuchumbito que nos sirvió muy bien de maceta para esto por un año. Pero así, porque estas plantas tienen un año ya de estar acá. Esta también, que con la que voy a seguir. Las plantas cuando se etiolan pierden su fuerza. No sé si se ve bien ahí esto. Miren cómo está esto de grande. Esto está ya todo descontrolado. Entonces, esta no creo que la vaya a poder poner así a subir todo esto, porque miren, ya aquí está bien tupido. Eso hice con esta. Miren, este es un claro ejemplo de lo que estoy haciendo acá, subiendo todas las cuerdas a que toquen el sustrato. Porque esta, me recuerdo que cuando la pasé para acá hice lo mismo, estaba larga y lo que yo hice fue dejar así como estoy dejando estas, y miren el resultado. Miren todo esto, cómo se ha hecho todo loco. Entonces, son cosas que ya me han dado resultado anteriormente y por eso las quiero seguir haciendo. Así que esta la vamos a plantar. Lo que les decía, esta, como se ha estirado bastante y las cuerdas largas ya no tocan el sustrato, entonces como que la planta se va debilitando, y yo hago esto para que la planta vuelva a sacar raíces, a coger el sustrato y a ponerse más fuerza. Pues miren este resultado de esta, pues aquí se las presento, que hice lo mismo que estoy haciendo con estas dos, de dejar, bueno, con las que hice también la semana pasada, de dejar todas las cuerdas encima que toquen sustrato, para que ella como que se genere, agarre más fuerza, saca raíces y se ponen pero súper hermosas y grandes, como le pasó en el caso a esta. Miren, entonces vamos a trasplantar esta. Que estaba pensando, no sé, estaba pensando de ya voy a ver cómo queda, porque no sé si esta macetita le va a quedar chiquita a esta, porque está, bueno, no sé, ya voy a probar. Poner la mitad en una, no, pero bueno, ya voy a probar. Porque siento que esta maceta, no sé si le va a quedar muy chica. Quizás sí, fíjense. Me dan ganas de poner la mitad en una y la... Ay, pero yo qué voy a hacer con tantas macetas colgantes de la misma planta. No, la voy a poner mejor así como está, en una sola. Porque de verdad yo me estoy llenando de muchas plantas que se me reproducen así por montón de la misma. Y por eso es que me pongo a después a venderla. Bueno, aquí estamos aprovechando incluso de renovarles el sustrato, porque este sustrato nuevo que ya les estoy poniendo acá, ya tiene nuevos nutrientes. Y aquí ya pasaron un año en estas macetas donde han estado. Voy a aflojar un poquito. Este es de barlito, me imagino que está de tener piedritas también en el fondo. Si están viendo, como estoy aquí atrás, no veo si ven. Miren, tiene de esta piedra de la lava volcánica. Ay, sí, qué bien, miren. Miren cómo ha funcionado bien, correcto esto. Muy bien. Le voy a desarar lo más que se pueda de atrás del sustrato. Vean. Y ya luego pues la sentamos. Ah, sí, yo creo que queda bien. Quedó exacta. Sí, quedó perfecta. Ahí ya cuando le ponga los ganchos, solo voy a tratar de ordenar bien esto para que quede para todos los lados.
Así. Bueno, es más, como ya solo me queda esta, creo que ya de una vez le voy a poner los ganchos a esta. Ay, no sé ni qué estoy haciendo. Lo que quiero es que ustedes vean, como no tengo hoy dos cámaras, ya me dio esa manía de enseñarles varios ángulos. Pero me quiero que esta quede para allá. Niño, suéltate de acá, de tus hermanitas, quédate para allá. Así. Ahí va a ir un gancho, aquí el otro y acá el otro. Pero se lo voy a poner y una vez lo voy a levantar para mostrarles. Ay, otra cosa que no ando el micrófono. No ando el micrófono hoy tampoco. Y cuando me agacho allá a agarrar lo que tengo por el otro lado, hablo y no sé si eso lo capta o no el micrófono de la cámara. Miren, esta está súper, súper grandotota. Creo que de estas Rolleano, esta es la más grande que tengo hoy. Tenía otra, bueno, tenía dos más que las vendí al inicio de año aquí en su cosecha. Estaban hermosas porque tenía de esta, es la de esta, es la de lágrimas, y tenía una igual que esta, así de grandotota. De miren, quedó pero preciosa esta aquí. Ya van a ver allá donde la voy a ubicar en el invernadero, porque estaba de regreso para allá, para el invernadero. Tenía de esta, de la que les dije, que esta, la ovalada, de la que le llaman el lágrima, tenía de la redondita y tenía de la variegada, así de este mismo tamaño. Y las otras dos las vendí al inicio de año y me quedé solo con esta. Pero me voy a dejar esta de una vez al invernadero. A ver, y ya para ir terminando, ya regresé de dejar allá la... Fíjense que estoy pensando que quizás en este mismo barrilito voy a ponerla. Así como estaba esto. De la misma forma lo voy a dejar para poner las que les dije que se me le quebraron, que están todas deshidratadas, y así las voy a poner a recuperar acá. Miren, les quiero contar, cuando usted vaya a hacer eso, miren que esto no era ni mucho sustrato que tenía esa, porque vean hasta dónde llegan las piedras, arriba de la mitad. Entonces esa gran planta que acaban de ver ustedes, que trasplanté de acá, no era ni que tenía demasiado sustrato tampoco. Entonces le va a ir bien ahí en la maceta que la acabamos de dejar. Lo que les quiero decir, que cuando vamos a recuperar una planta que está así toda deshidratada, como las cadenitas que voy a dejar yo acá en este momento de lo que se le desprendió, que tengo allí atrás, esto ya se los voy a mostrar bien de cerca. Miren, están unas bien chupaditas y así, pero lo que yo les quiero decir, que yo he visto de que muchos nos desesperamos porque queremos que ya la planta se recupere, y estas plantas yo he aprendido que ni aún así, que están todas deshidratadas, hay que irles teniendo paciencia para poder tener éxitos con ella. Ustedes me preguntan de este mismo barrilito, lo voy a dejar en la misma tabla donde estaba en el invernadero la grande esta, para que les estoy contando dónde la voy a dejar, para que si se me olvida, cuando ande por ahí por el invernadero, usted le eche un ojo y ya van a ver cómo esta planta se va a recuperar de que está toda deshidratada. Pero yo ahorita que la ponga acá, no la voy a regar. La voy a regar dentro de una semana, que yo ya sepa que todas estas, porque estas tienen raíces, miren. Las guías generan raíces así en determinado espacio, en todo alrededor. Entonces estas raíces yo voy a esperar que se agarren del sustrato. Y para darles chance que ya se agarren del sustrato, va a ser con el sustrato seco. A lo contrario que podemos pensar mucho, de que si el sustrato está húmedo, la planta le va
como que le va a llamar la atención de quererla, de quererse agarrar por la humedad. Pero el sustrato, la humedad que tiene actualmente sin regarse, es suficiente para que la planta pues tenga esa intención de agarrarse del sustrato y no se vayan a podrir. Entonces, el primer riego que yo le voy a dar a esto para tratar de recuperar va a ser en unos 3 días. En 3 días le voy a dar un riego y no va a ser un riego tan profundo porque la planta ahorita no tiene raíces bien agarradas del sustrato. Entonces, después de 3 días, una semana después, le voy a dar otro riego, no tan profundo, no a mojar todo el sustrato, sino solo la primera capa, la primera superficie de donde las plantitas ya se van a ir agarrando las raíces. Y hasta después de un mes, tal vez que haya pasado todo ese proceso, sí, yo ya le voy a dar un riego un poquito ya más profundo, a empapar un poco mejor el sustrato. Y me voy a quedar después regando una vez al mes. La cuestión es que cuando nosotros le queremos hacer, muchas personas cuando le quieren hacer el proceso de recuperación a la planta no tienen esa paciencia y cada 3 días o cada 4 días o cada 5 días, algo así, quieren venir a estar mojando la planta. Entonces la planta no se recupera y se termina pudriendo. Vean, hasta aquí de la grabación el audio quedó bien. De aquí en adelante quedó todo, pero todo arruinado porque a los vecinos se les ocurrió mandar a contratar una compañía que vino a botar un árbol que está aquí a la par de donde yo estaba grabando. Entonces, en ese momento estuve súper inspirado contándoles cómo hago las cosas y todo, pero no le ponía atención que tenía un gran ruido a la par de mí que ustedes no se imaginan todo el ruido que estuvo haciendo. Hasta hoy que estoy editando el video, me estoy dando cuenta que no se escucha por todo el ruido que se oye de la máquina que está cortando los árboles. Así que me vi obligado a cambiarle el audio y dejarles por aquí un poquito de musiquita en lo que terminamos de hacer lo que va a ser estos trasplantes. Y pues bien, nada, eso sería todo por el videito del día de hoy. Gracias por siempre estar por acá acompañándome en mis aventuras por aquí en mi invernadero con mis plantitas. Así que saluditos a todos, estén donde estén. Y los espero a todos el día de mañana en el canal del blog. Cuídense. Chao, link.